Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta saga, una de también de las más larguitas, una persona, muchas emociones, donde pudimos ver a Janet pues en este vaivén, en este sube y baja de emociones, en donde la pudimos notar pues sí, un tanto altanera, grosera, llegar pues bueno, de la tristeza al drama, al victimismo también, ¿por qué no? A la caridad, pidiendo un pesito, una estrellita, al llanto. Vimos a un ángel llorar, pocas veces podemos tener la fortuna de presenciar dicho acto celestial, podemos ver incluso el rechazo, ver cómo la castiga Rafita Colagenito Bebé con el látigo de su desprecio, cómo la ningunea, cómo Janet regresa con la cola entre las patas, clamando un poco de atención, un poco de amor. Y bueno, pues de ahí para adelante, ¿qué vamos a ver en este directo, en este di video, perdón? Pues ya, la parte final, como les digo, pero no menos importante. De hecho, bueno, es como la cerecita del pastel. Si ya me había divertido escuchando a Janet, pues prácticamente 1 hora y media. Pues bueno, estos casi, es que también se tardó bastantito, casi es unos 40 minutos más. Pues también pasa prácticamente lo mismo porque nos empieza a mostrar su contenido, su arte, su pasión en lo que ella se defiende, en lo que ella es la patrona, que es pues el dibujo básicamente. Entonces, también está muy, muy interesante. Y pues ya les había comentado en el directo que hicimos el día domingo. Ah, que por cierto, me han estado ahí preguntando que si voy a hacer directo porque les está marcando. Yo no sé, les soy sincera, yo no sé en sí qué pasó con ese directo. Tuvo por ahí, no sé, un glitch, un algo tiene. Fíjense que, bueno, para las personas que estuvieron el domingo, pues sabrán que no me despedí. O sea, bueno, sí me despedí, estaba justo en eso, cuando a mí me botó de la transmisión. O sea, yo no corté la transmisión. Por ahí estuve cerca de 3 minutos esperando a que regresara. A mí me marcaba, perdón, que algo intentaba hacer reconexión de nuevo con el servidor. Primero pensé, dije, pues igual y es mi internet, me apagó el vecino el wifi de él, algo pasó, seguía ciclado, o sea, pues seguía ahí esperando, esperando, me cansé, le di hacia atrás, o sea, para salir de la página, me marcaba error. Entonces, bueno, lo que hice fue forzar tal cual la aplicación, porque no podía salir. Y bueno, ya no entré, me puse a leer un poquito en cuanto a los strike, cómo es que se manejan, qué hay que hacer, si había la posibilidad de contranotificar, de mandar algún tipo de reporte, porque pues al menos en el aviso que me dan, pues simplemente me lo quitan y punto. O sea, el video me lo quitaron y ya, listo. Entonces, pues estaba leyendo en esa situación qué hay que hacer, qué es lo recomendable. Yo regreso como a la hora, ahí otra vez a los videos, ahí en directo, a ver si ya estaba. Sí me aparecía, pero me aparecía la leyenda de que tenía errores. Entro, como que se cicla, como que no, me salgo normalita. Y luego, bueno, al volver a querer ingresar de nuevo, me aparece que no se puede reproducir porque tiene errores. Entonces estuvieron poniendo en el chat muchos iconos y bueno, creo que aquí mismo me dijeron que eso podía ayudar a que se tirara más rápido el directo, o sea, que se afectara. No sé si fue eso, no sé si fue gracia divina, no sé qué pasó. El chiste es que no me dejaba reproducir. También dije, bueno, a lo mejor es como ya tengo el strike, igual y las horas, porque casi fueron 3 horas las que tardamos ahí platicando. Bueno, bueno, sí, 2 horas y 40 minutos me parece. Entonces dije, a lo mejor sí tengo el strike, y entonces pues me tardé, pues igual y no puedo hacer directos. Ya saben, uno saca muchísimas hipótesis. Y decidí mejor borrarlo. Dije, no vaya a ser que esto sea como que la punta de lanza para que puedan reportar. Por eso lo decidí borrar por completo de la plataforma, pero sí, o sea, de hecho yo entré con la cuenta de respaldo a la cuenta de Betty Ramos y sí aparece ahí
pues el mensajito de estamos esperando la transmisión, o sea, Betty está esperando para transmitir. Ese video ya no existe, pero no sé por qué lo marca así. Hubo algo raro, fantasmas en ese directo que simplemente sigue ahí, pues raro, no sé. Entonces, pues nada más les quería avisar para las personitas que han estado preguntando. No hago el directo, simplemente que se quedó ahí estático. Entonces, pues bueno, eso es en relación al último directo que hicimos ahí en la página. También, pues, ¿qué les iba a comentar? Bueno, hay noticias buenas. Por ahí he estado un poquito más al pendiente del correo, del canal. Saben que yo no, pues es que la realidad es que esto lo hago para divertirme. Lo hago, pues sí, de hobby, de entretenimiento, en el caso de pues las personas que no conozcan, claro, que se informen, que conozcan el caso de Janet. Pero pues no, o sea, pues ahora sí que no me deja nada más que la satisfacción, la sonrisa que me pueda llegar a generar. Pues también la satisfacción en el caso de ustedes, saber que les voy a sacar una sonrisa, les voy a hacer tal vez el día más ameno, sus actividades, porque por aquí me dicen, pues me iba a poner a planchar y videíto nuevo, ahorita me voy a apurar, o estoy recogiendo, o estoy limpiando, o estoy haciendo mi tarea, pues eso me da gusto, por lo menos nos despejamos todos un poquito, ese es mi pago. No es tanto los likes, que luego he visto a una que otra que también se los agradezco de dejen su like, lo va a dejar quien guste, no hay ningún problema. Mi pago no me baso en los likes o en, no sé, en las suscripciones o en el dinerito que se puede sacar, no se saca nada de aquí. Les digo, básicamente, pues es la satisfacción de saber que les voy a informar. Más de una persona puede llegar a conocer el caso, y sobre todo, pues también en el caso de los que ya son aquí, pues de casa, pues digamos que esa satisfacción de saber que vienen y se divierten. A mí me divierte Janet. Yo sé que en algún momento se va a tener que descubrir la verdad. Yo confío en que ella lo haga tal cual. Pero pues se los he dicho también, yo no tengo prisa. A mí me divierte, a mí me da risa. Ayer, pues estuvo bailando muy provocativamente para que le dieran estrellitas. Igual la señora Paula, no, pues es que dicen que el hambre es bien canija, Y sí, el hambre, pues es que es una necesidad básica del hombre. Y cuando uno no come lo suficientemente bien, pues bueno, llega a ser hasta lo impensable. Este caso de, fue unos alpinistas, me parece, de Perú, o bueno, que iban en un avión y pues bueno, hicieron, ya ven, estas cosas impensables, pues ya arriba, ya en, ¿qué fue? En los Alpes, me parece, pues donde quedan ahí varados por varios días, semanas, y pues bueno, el hambre, pues la desesperación los llevó a hacer cosas impensables para las personas, pero pues les vuelvo a repetir, en casos extremos, claro que ese sentimiento, esa sensación del hambre, pues te lleva a hacer cosas, pues sí, extremas. En el caso de Janet y la señora Paula, pues no fue la excepción. Ayer la verdad es que se puso muy raro su directo. Ella pues pidiendo, ella que dice que ya no pide estrellitas, que ya no hace nada, que si en un momento pidió y ahora ya no lo hace, pues bueno, ayer lo volvió a hacer, que no es nada raro, o sea, a mí ya no me asombra lo que hace esta mujer para pedir estrellas, me asombra cómo se puso ella y sobre todo la mamá. Ya sé que son cínicas desvergonzadas, pero les digo, cuando el hambre aprieta, cuando la necesidad aprieta, pues es que es cuando más intensos se pueden poner. Pudimos ver a una Janet bailando muy sensual. Yo no sé si antes de comenzar este directo se quitó sus barritas de la espalda, porque pues, híjole, para los movimientos que estaba haciendo, la realidad es que esos fierritos, si no se los quitó, pues yo creo, que quedaron más torcidos que de costumbre, porque pues si no, no tenía mucho sentido. Por ahí la señora Paula lo mismo, enseñando su gajo, su tasajo, dijeron. Por ahí en un pueblito dicen el tasajo, y es pues ese cuero que cuelga debajo del brazo.
por ahí Janet, pues ándale, párate y baila. No, es que les digo, el hambre estuvo canija, la necesidad. Yo no sé si querían pues comer o en una de esas querían alcanzarse para un lujito, para el regalo de colagenito bebé. Igual y no le regalaron nada y por eso andaban así las dos. Pues a mí me da muchísimo gusto verlas así. Así es como pueden generar y lo vimos, ¿eh? O sea, vimos que Janet ridiculizándose, pues claro, le dejó, no sé, 5,000, 7,000 estrellas. Pues qué bueno, pero pues esta es una realidad que a Janet no le gusta. A Janet le gusta que le den sí, pero a ella no le gusta que se burlen de ella misma. Entonces, pues a ver cuánto tiempo le va a durar este gustito, por cuánto tiempo más se puede ridiculizar a ese extremo, que si me molesta que le den estrellas, no. Es como, por ejemplo, cuando vemos al changuito, pues no sé, bailar en una plaza, andar en una bicicletita, y luego pasa el changuito así con sus manitas y su sombrerito a que le den. Pues así prácticamente Janet, solamente que ella no sale, ella lo hace desde la comodidad de su casa, pero claro que si hace el ridículo, pues debe de tener por lo menos alguna compensación económica, alguna monedita que le lancen por ahí. Entonces, pues no, no hay ningún problema, les vuelvo a repetir, a mí me entretiene, me da risa, me da muchísimo cringe, pero pues bueno, es trabajo honrado, ¿verdad? Y bueno, también quería avisarles, pues es que debido al strike, fíjense que no he podido dormir. Ay, me ha quitado tanto el sueño, como bien lo diría este poema. De Manuel Acuña, mi paisano, ¿por qué no? Nocturno Rosario, no sé quién lo conozca. Yo quiero que ustedes sepan que desde hace ya muchos días estoy enferma y pálida de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Ay, no, no, no. Me lo sé de memoria. Porque, pues, sí, también me gusta la poesía. Pero pues así estoy, tal cual Manuel Acuña, pues con este poema que le hace a su amada, inalcanzable Rosario. Pues sí, no, no he podido dormir, no he podido comer, no he podido dar pues mi máximo el día a día en mi vida personal por este problemita que tanto me aqueja. Pues sí, voy a tener que ocultar el rostro de Janet, supongo, ¿verdad? No va a ser ella, ¿eh? Y que conste que lo voy a hacer. Porque, pues no vaya a ser que más adelante me vaya a aplicar otra vez derechos de autor. Curiosamente, ninguno pudo aplicarlo más que en ese. ¿Por qué será? No lo sé, pero pues más vale tomar mis precauciones, ¿eh? Así que, pues bueno, advertidos están. No es bullying, no es acoso. Pues simplemente digamos que estoy cuidando mis intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Pues precisamente esta página. Y pues tengo que cuidarla. Entonces tenemos que ocultar la identidad de Janet Hernández Aceves, a la que próximamente pues no le vamos a poder llamar así, supongo. Pues ya encontraremos una manera un poco más fácil, un poco más pues no sé, más fácil y que no sea detectable, y pues también al rostro le tendremos que hacer algún tipo de modificación, le tendremos que poner algún tipo de filtro, pues sobre todo, ¿no? Para que no vaya a reportar más adelante. Así que, pues bueno, aquí de una vez se los informo para que escuche Janet, porque claro que anda aquí, pues no, no es porque le quiera hacer el bullying, simplemente que me estoy protegiendo de futuros reportes. Así que dicho lo anterior, Ay, comenzamos. me desahogué, Beri. Perdón, 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 perdón. Dice, haga otras cosas. Ya hice otras cosas. Y mira, estaba haciendo dibujos. Me desanimé, cabrón. ¿Pero viste las vistas? ¿Viste los comentarios? Y precisamente aquí tienen la respuesta. Le dice, pues haga otras cosas. Ya, ya las hice, pero ¿viste las vistas que tenía? Pues sí, les vuelvo a repetir, Janet sí o sí necesita este tipo de espectáculos para poder generar, esa es la realidad, lo siento, necesita el cringe, necesita, pues sí, el morbo, la curiosidad, pues que la volteen a ver por lo que es una persona diferente al promedio, a las de las personas, perdón, y lo vimos como les decía en un principio el día de ayer.
con este directo donde se dedicó a pedir estrellitas a diestra y siniestra junto con la madre. Bueno, es que nada más faltaba que agarraran cada uno sus palitos de discos chinos, discos chinos, chinos, empezar a bailar, empezar a cantar, empezar por ahí a subirse arriba de un balón, hacer malabares ahí arriba de los hombros de la señora Paula. Pues claro, claro que le van a terminar donando. El problema, les vuelvo a repetir, con Janet es que a ella no le gusta que se burlen de ella como tal. Entonces, pues a ver cuánto le dura el chistecito, pero pues desde aquí ella está 100% consciente que no puede generar de otra manera que no sea precisamente esto, el victimismo. Veré, preciosa. Sigo haciendo dibujos, pero más apoyar. Va. No, ya voy a seguir haciendo dibujos aunque no me apoyes, no te preocupes. Y esos que dicen que es fácil, a ver, hazlo tú. A ver, hágalo ustedes también. Ustedes también pueden hacer su página, no sé por qué. Bueno, y que conste, esto es 10 de abril del año 2022. Aquí tenemos las declaraciones de Janet, donde nos invita a realizar nuestras propias páginas. Entonces, bueno, uno lo hace y luego ahorita ya se enoja y pone este strike. Pues, ¿quién le entiende a esta señora? Hagan su página, brillen por su propia luz, sean auténticas o igual hipócritas como quieran, pero pues hagan algo. Pues eso estamos haciendo, y no te me quedes viendo así, Janet. Claro que estamos haciendo algo, estamos aportando a la sociedad para alertar de personas como tú. Entonces, pues bueno, que no podemos brillar por la luz propia, pues no soy lámpara. Para poder brillar, lo que sí sé y se me da muy bien, pues es exponer a personitas mentirosas. Eso sí lo sé hacer y bueno, pues contando con tu autorización, que no la necesitamos, pues bueno, ¿qué más que darme por bien servida? Igual también pueden. ¿Por qué les da coraje que las chicas estas, las influencer y yo, que también me considero yo cierto, no sé? Bueno, de que tú te sientas influencer, eso es una cosa muy diferente a que realmente lo seas. Y no, no eres una influencer, eres un personaje público, sí, una creadora, entre comillas, de contenido. Pero de eso a que, bueno, sí, sí eres una influencer, influyes en muchísimas personas de manera negativa, no de la manera que tú quisieras, ni de la manera que pues la mayoría de las personas influencer son reconocidas o son ubicadas. En tu caso es todo lo contrario, pero pues bueno, Janet se siente importante decir que es influencer, pues vamos a darle el gusto, hombre, que sea influencer. Influencer es una persona pública, ¿no? Una figura pública, una persona pública, un artista, como dice mi amiga, ¿verdad? Del dibujo también y no como sea, aunque se ríen, pues una figura pública, pues una persona pública. Pues igual ustedes lo pueden hacer. O sea, ahí agarras, está tu perfil personal. Al lado en la opción dice crear página. Le pones crear página. E intentas. ¿Por qué no pones? No, maná, porque mira. Aquí deja más. No, maná, porque mira. Aquí deja más. Y mucha risa le da esta payasita que ya dijimos que no es Janet. Fíjense, ahí una personita le dice, oye Janet, pues ¿por qué no vendes algo? O sea, ¿por qué no buscas una manera de poder sobresalir, de poder subsistir por ti misma? Y fíjense la descaradez, el cinismo de esta personita que no es Janet, que dice, pues no, maná, esto deja más, o sea, las redes sociales me dejan más que salirme, por ejemplo, a vender chetos afuera de la casa de mi mamá. Y no es grosería o no es así con la intención de ofenderla, porque ya sé que le dicen chetos, pero ella ha dicho que ella antes vendía chetos y vendía chicharrones y vendía discos y no sé qué tantas cosas. Volvemos al mismo punto, ¿cuánto puede comprar, o bueno, más bien, cuánto puede ganar por sus ventas en un día? Tal vez por mucho, 100 pesos, o sea, ya quitándole tal vez la materia prima, o sea, reponer lo que vendiste, ¿cuánto? 100 pesos. A la semana, ¿cuánto es? 700 pesos, suponiendo que habrá todos los días, desde la mañana hasta la noche. Bueno, igual y los fines de semana puede ser que esté más movido el changarro, más
Pues sí, con más ventas. 200 pesos, tal vez 300, si ya me estoy exagerando. Lo que les decía la vez pasada, ¿quién le va a pagar a Janet, no sé, por ejemplo, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos por hacer nada? Entonces, bueno, si gana 30 mil pesos en un mes, estamos hablando de que gana 1,000 pesos al día. ¿Quién se los va a dar? Simplemente ayer con el directo que hizo al final, donde les digo que estaban haciendo su freak show, tanto ella como la mamá, pues bueno, en esas estrellitas que fueron 7 mil y cachito, pues más o menos va a ganar solamente de ese video con esas estrellitas aproximadamente 1,200, 1,300 pesos, más o menos. Entonces les vuelvo a repetir, y con una hora, bueno, fueron creo que 2 horas ese directo, con 2 horas, 1,400 pesos, ¿quién se los va a dar? En ningún lado. ¿Quién le va a pagar 1,400 pesos, 1,500 pesos por un dibujo de los que ella hace? Nadie, absolutamente nadie que tenga sus 5 sentidos, pues bien calibrados, le va a pagar esas cantidades. Entonces, pues les digo, es hasta cínica, porque le di sus mismas seguidoras, le dicen, oye, pues busca otra manera de salir adelante. No, mana, pues aquí deja más claro, se va por lo sencillo. ¿Por qué no pones un puesto allá afuera? No, manita, ¿para qué quieres puesto? Yo dibujo y de eso gano. Gano bien, gracias a Dios. Pues eso no es cierto, ni dibuja bien. Y tampoco no es gracias a Dios, es gracias a las seguidoras que le terminan donando. Bueno, sí, gracias a Padre Dios, ¿verdad? Que le acerca a personitas de buen corazón. Pero no, no es cierto que vive de sus dibujos, no es cierto que gana de sus dibujos. ¿Qué les gusta que pueda llegar a sacar? 200 pesos, 300 pesos en un mes, porque dice aparte que un dibujo más o menos le lleva un mes o a veces hasta 2 meses en terminar. Entonces, claro que le deja. ¿Qué prefiere? ¿Salir a hacer el ridículo, salir a exhibirse como lo hizo ayer, y saber que te vas a llevar 1,000 pesos en un ratito, o salir chillando, salir dibujando, gastarte tus manitas, por ahí, tu espaldita, tus fierritos, y que al final no le guste al cliente el dibujo y te lo termine regresando 3, 4, 5 veces para que le hagas correcciones? Y que bueno, al final, como les digo, se gane 200 pesos. Evidentemente, para Janet el dibujo no es un negocio. Muestra tus dibujos. Va, 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 va. Y bueno, aquí le quité el audio para no perder tanto tiempo. Vean, exhibiendo a sus clientes, por ahí una personita especial, pues no sé, yo creo que no debe de haber ningún problema porque pues supongo que la niña no se parece. Entonces, pues nada más es para que vean la calidad de dibujos que le gusta a Janet hacer. Pues yo no sé por qué tiene tanto dibujo que se supone que le pagan, que son comisiones, y por qué los tiene ahí, que no se supone que ya deberían de estar entregados. Esto, como les digo, es diciembre, no, discúlpenme, es abril 2022. Vean, por favor. ¿Te acuerdas de tu dibujo, amor? Mira. Y pues ya escucharon, Rafita, Rafita, ¿te acuerdas de tu dibujo? Ira, aquí está, Ira nomás que tienes por ahí presumiendo el dibujito 3D. Bueno, les voy a dejar aquí en pantalla, pues sí, una captura, un screenshot de una publicación que hace Janet, pues del 2020. Vamos a leer. Y bueno, dice, vean, 1 de septiembre del 2020, digamos que volvió a compartir una publicación que hace en 3 de agosto del 2020. O sea, un mes después, porque pues no le ha salido ningún dibujo. Dice, hermosos dibujos en, pues signo de pesos, en pesos. En venta, supongo que quiso decir. Escoge y encarga el tuyo, precio especial para grupo. Ande pues, o sea que si son más, pues se los deja más baratitos. Por ahí pone la etiqueta o bueno, el vínculo para la página de Janice Art o por WhatsApp. Ahí aplica su WhatsApp. Fíjense. Qué curioso, ¿no? Que luego dice que filtran su número. Aquí está ella solita, por lo menos aquí se ve desde el 2020 publicándolo a diestra y siniestra. Entonces, para que después no ande llorando de que, ay, es que me vulneran, es que mi privacidad, su privacidad se la pasa por el arco del triunfo
todos los benditos días. Que quiera adjudicarle la responsabilidad a un tercero, bueno, ese ya es muy su problema. Pero bueno, dice, entregas en la Mega de Hogares o Montemaría, ya lo ha dicho muchísimas veces Janet, que Rafita Colagenito Bebé era el encargado de pues hacer estas entregas. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy dejando aquí esta captura de pantalla? Pues si se fijan, aquí se los voy a remarcar con un circulito. Vean, pues ahí está el dibujito que en 2022 estaba por ahí presumiendo Janet. Ira, Rafita, tu dibujo. Pues vean cuánto costaba ese dibujito. Eso lo hizo Rafael, esta Rafita. Esta ranita también la hizo Rafa. Pues desde, fíjense, 3 de agosto del 2020, vendiendo estos dibujitos, pues no sé para qué, supongo para solventar los gastos de la enfermedad de Janet. Guiño, guiño. Vean nada más. Bueno, primeramente, pues sí, claro, etiquetando, ¿verdad? Janis Art, en Instagram también Janis Arte, bueno, Janis-Arte, y luego viene ahí la descripción en tercera dimensión, 130 pesos el dibujito, y ni así le salió. Les vuelvo a repetir, esto que están viendo aquí, esta publicación es de agosto, o bueno, agosto y septiembre del 2020. 2 años después, porque esto es abril 2022, todavía lo tiene. Entonces, díganme ustedes, si los dibujos de Rafita Colagenito Bebé, que son los menos peores, los que tienen hasta cierto punto un poquito más de calidad, no se le venden, no le salen, pues ahora imagínense los de Janet. Ahora quiero que por favor escuchen lo que dice Janet. Esta fue la contestación a la primera vez que yo le propuse darle 10 mil pesos, una disculpa pública a Cam, y bueno, por supuesto, retirar todos los videos que hasta ese entonces yo le había realizado, solamente con la condición de que subiera una radiografía, una radiografía obviamente actual, y vean lo que contesta. Ya no es no tiene esto, ¿no? Ah, pues bueno, a ver, yo te pago y te doy una disculpa pública. Ya quisieras verlas yo, acá tampoco. De verdad, ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá, miren, que me encantaría que me fueran a llevar al hospital a ver si es cierto. Miren, ahí sí vieron la encuerada, ya vieron, ya vieron. Pues ya la escucharon, ya quisiera yo, sí, quisiera que me llevaran al hospital. ¿Y de qué sirve si ya en diciembre la iban a llevar absolutamente gratis? No tenía que gastar nada. Aparte se iba a documentar con una persona, bueno, que tiene, digamos, proyección a nivel de redes sociales, perdón. Incluso podría decir que proyección, perdón, en televisión nacional, y ni así quiso. Entonces, pues, híjole. Ahora sí que más claro, ni el agua. Y fíjense cómo lo maneja tan escueto. Ay, que me van a dar y que me van a ofrecer disculpas públicas. Sí, ya quisiera, pero miren, miren mi cotorrito, corazones. Miren mi cotorrito, miren mis dibujitos, ya vamos a olvidar el tema. Siempre se ha manejado así, Janet. Hago encuerados, güey. También dibujo encuerados, manas, no manches, creo que sí se vio. Y por increíble que parezca, pues no, nos... No me causa ninguna sorpresa. No se ve. Pero no les quiero enseñar. Él también lo hizo mi esposo. Es un periquito, yo lo hice. Miren. Y bueno, les estoy dejando una grabación de mi pantalla, Janet, en el año 2020, plena pandemia. Dice, Janis Arte por encargo, porque en ese entonces no tenía todavía acuñada la palabrita de por comisión, entonces era arte por encargo. Podemos hacer diseños únicos, o sea, no copiados de internet, ¿verdad? Color, grafito, acuarela, varias técnicas, retratos, ¿cuál será un original? Pues original de su mente, yo creo, porque pues ya sabemos que estaban más copiados que su alma. Y un diferente detalle. También sé que solo dándonos la mano entre todos saldremos más rápido de esto. Lo que les digo, estaban en pandemia. Estamos a sus órdenes, bendiciones, fuerzas, para que pronto pase todo esto. Quédate en casa y ayudémonos todos. Gracias. En lo que alguien sé que estaba tronando los dedos por saber qué le iba a llevar de comer a su familia, esta señora está vendiendo sus dibujitos y dice, pues si nos damos la mano entre todos, salimos, adelante. Pues sí, pero con cosas, digamos, un poquito más
Más sensatas, ¿quién le va a comprar en pandemia un dibujo? Y aparte feos, vean nada más, pues bueno, ya vieron ahí los dibujitos, básicamente son los mismos que está mostrando ahorita en ese directo del 2022 y los que sigue mostrando actualmente, ¿eh? Entonces, es lo que les digo, esto del dibujo básicamente es una pantalla, es como por ejemplo, no sé, una persona que se dedica a, pues no sé, negocios ilícitos y entonces que te pone, pues híjole, por mencionarles algún ejemplo, una casa de cambio, lava dinero y entonces pone una casa de cambio, pues nada más, por taparle el ojo al macho. No sé, por ejemplo, pues hay ciudades donde hay un negocio, yo creo que más de uno lo va a identificar, que hay un lote de carros, que siempre están los mismos carros y bueno, nunca se venden y el negocio sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí. Pues sí, generalmente son, como les digo, negocios que tienen otro tipo de giro empresarial, otro tipo de giro, pues les digo, un tanto ilícito y pues bueno. Ponen en pantalla pues algún negocio un poquito menos ilícito para poder pasar desapercibidos. Pues es básicamente lo mismo aquí con Janet. Sí, claro, por medio del dibujo decir, pues mira lo que hago, lo hago más o menos bien. Bueno, ella dice que lo hace excelentemente bien, aunque la realidad es otra. Vean nada más. Ay, Dios mío, el tipo de dibujos que hace. Este yo creo que sí lo hizo Rafita, ¿eh? Es altamente probable que lo haya hecho él. Les digo que es de lo mejorcito que hay en la casa Hernández. Ah, no, Vázquez Hernández. Pero pues al final del día es el ganchito para decir, pues pobrecita muchacha, mira cómo le echa ganas. Mira, a pesar de su deformidad de sus manitas, cómo es que dibuja. Y pues no, mija, también lo relaciono mucho, no sé si les ha pasado, ahorita ya no hay tanto niño en los cruceros, afortunadamente, pero antes, por ejemplo, que estaba el niño con la bolsita de paletitas y entonces pasaba y te daba una paletita por 5 pesos, bueno, en muchísimas ocasiones no le tomaba uno la paletita, le decía, bueno, ten 10 o ten 20 pesos y así déjalo, mijo, no me des nada. Era esta manera de poder apoyarlo. Yo creo que en el caso de Janet también debió de haber funcionado de esta manera. O sea, ella muestra sus dibujitos, o sea, sus paletitas en 5 pesos. Y bueno, para echarle en la mano, no te voy a comprar un dibujo en 200, 300 pesos, pero aquí te van 200, mija, para que te ayudes, para que pues solventes, perdón, tu enfermedad. Y vean, aquí sigue la señora, de alguna manera, bueno, pues echando a volar la imaginación, por ahí exhibiendo, pues quiero entender que son sus seguidoras. Bueno, ella sí, ella es una seguidora que creo que se ganó una rifa de un dibujo que nunca envió Janet, o sea, se lo hizo y le dijo, aquí está el dibujo que te ganaste, pero pues aquí tómale un screenshot o graba aquí la pantalla porque pues no te voy a enviar nada. Solamente era pues para que vean que sí te dibujé. Esta es otra personita, me parece que también es seguidora. Pues básicamente lo mismo, los mismos errores, ¿eh? Lo que les digo, lo que mejor le sale a Janet son los ojos porque, pues digamos que es una técnica que ya la conoce perfectamente bien. Les podría decir que le tomó tal vez años en poder perfeccionar los ojos, pero si se fijan, bueno, a comparación de los ojos, que también tienen sus errores, en sí el rostro está desproporcionado. Por ahí las sombras pues están mal, sobre todo la de la nariz, los surcos nasogenianos, en una sí tienen, en el otro no tiene ningún surco, las sombras incluso del lado derecho no están, o sea, no hay cuando se supone que el foco de luz está en el ojo izquierdo. Entonces les vuelvo a repetir, son muchísimos errores los que tiene, sí, o sea, tampoco no es como que dibuje como un niño de kinder, pero para lo que dice que vale su trabajo, la realidad es que sí deja muchísimo que desear, o sea, no, al menos yo no pagaría por este dibujito, pero ni 100 pesos, y le soy sincera, no, sí, sí he ido con personas que dibujan y muy bien, sé que hay personitas que te pueden cobrar un dibujo hasta en 10 mil pesos, pero cada centímetro, cada trazo, cada pincelada vale, pues tal cual, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el detalle sobre todo. Vean nada más estos dibujos. Ay, Dios mío, por ahí se le iba la manita ahí que dejaba mostrar, bueno, que nos mostraba, mejor dicho, un poquito más de su trabajo. Fíjense cómo son
justo los dibujitos de Rafita los que más presume, porque les vuelvo a repetir, pues son los que mejor le quedan. Vamos a ser sinceros, pues sí, son los que mejor dan el gatazo. Aquí nos va a mostrar a este de una señora. Me parece que este se supone que sí se lo pagaron, pero que ya no se lo quisieron, o sea, que ya no lo quisieron recoger. Y así nos podemos. ¡Ve! No, es que esto, vea nada más. Esta señora salió de pleito. Déjenme activarles el audio. No me hizo nada. Y este es una de las 10 estrellas, pero mira, me mandó una foto bien, quién sabe cómo. Pero por cuando le gustó. Me gustaron sus ojos, pero. Y este es una de las 10 estrellas, pero mira, me mandó una foto bien, quién sabe cómo. Pero por cuando le gustó. Me gustaron sus ojos, pero. ¿La escucharon? Dice, me mandó una foto, quién sabe cómo. Pues es una fotografía y le quedó, la realidad es que le quedó pésimo. Claro que no le quisieron el dibujo. Le dijeron, pues siga participando, señora Janet. Pues no, no lo queremos, muchas gracias, pero así estamos bien. Y todavía se ofende y le echa la culpa a la fotografía. No, pues sí, es la fotografía. Ahora, bueno, un buen artista, así le entregues una fotografía pésima, claro que te puede sacar provecho. Aquí lo que pasa es que Janet no sabe dibujar. Pinta, pues sí, más o menos. Ahí más o menos se defiende, por aquí, pues de nuevo. Robándose dibujos que no le corresponden, firmándolos como suyos. Que es una copia, sí, es una copia, no es un original. O sea, va a decir, es original porque lo hice yo, pues sí, lo pintó ella, pero no es un original de Janet, es una copia que hizo Janet, que es muy diferente a que ella lo haya creado ahí en su mentecita. Entonces, vean cómo sigue poniendo o anteponiendo este dibujito, pues les digo, es el mejorcito. Vean, este se parece al de Tere Reyes, al perfil de Tere Reyes, nada más que aquí está azul con moradito. Vean esta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta florecita? No sé cuál sea. El nombre de esta florecita, no sé si es crisantemo, me parece, no sé. Pero pues bueno, ahí vean nada más en la cantidad de dibujos, entre comillas, del año 2022. Los mejorcitos, como les decía, pues bueno, desde los traía arrastrando. Oh, no, escuchen esto. Miren, este sí es algo mío. A ver, búsquelo en internet, a ver si lo encuentran. Este sí es mío. Dice, este dibujo sí es mío. A ver, búsquenlo en internet a ver si lo encuentran. Y es que para este videito, pues ya le habíamos sacado que la mayoría de sus dibujos son copias. Por ahí en Pinterest es de donde tiene su fuente fidedigna, su fuente o su materia prima. De ahí es de donde se roban los dibujos. Entonces, aquí acabamos de sacar un dibujo así, de pe a pa, diciéndoles en dónde estaba cada uno de sus dibujos. Y bueno, ella bien orgullosa. Miren, este sí es mío. Búsquenle para que vean que no lo van a encontrar. Pues es evidente que no lo vamos a encontrar en ningún lado. Este dibujo tan raro, tan especial, supongo. Claro, o sea, es más, ni siquiera necesitábamos que ella lo confirmara. Con solo verlo sabemos que lo dibujó Janet. Y bueno, aquí nos muestra cómo ella ya dibujó su ojo. Vean, por favor. Qué curioso que solamente un ojo pues le sale un poquito mejor, porque también tiene, claro, sus errores. Ahí hasta le puso su lunarcito que tiene. Las pestañas también las tiene un poquito raras, pero vean, esto es a lo que me refiero cuando les digo, vean, ahí presumiendo que le puso cada detallito. Esto tiene, como les digo, errores. Sin embargo, dentro de lo que son los errores, pues es lo mejorcito que a Janet le salen, los ojos. Ahora, ya se los dije, tiene muchísimos años practicando un solo ojo. Vean, ay Dios mío, cuando ella dibuja ambos ojos es cuando se le desproporcionan. Si yo tapara, por ejemplo, bueno, esto es de Rafita, ahorita les sigo con un dibujito que va a sacar. Esto es de Rafita, les digo, es de lo mejorcito. O sea, de los dos, la realidad es que el que mejor dibuja es Rafael. Sin embargo, también tiene varios detallitos. O sea, no dibuja perfecto, pero pues digamos que el máster de los dos, pues vendría siendo Rafita.
Este dibujo también lo hizo Rafita con la genito bebé. Les digo, dentro de los dos, pues es el mejorcito. Pero, por ejemplo, vean, a Rafita no le salen tampoco los ojos. Le sale uno. Yo creo que fue el maestro de Janet. Le dijo, pues tú practica con uno y el otro como sea. Se van a centrar en uno. Y el que sigue, pues, vean nada más. Y luego se quejan de que porque no les pagan las comisiones. Es que les soy sincera, a mí me mandan algo así. Y es más, yo pediría que me devolvieran mi dinero. Vean nada más, estos ojos, no sé, están muy raros, desproporcionados. Sí, obviamente no tenemos los ojos iguales, o sea, es de humanos, pero sí están desproporcionados. La boca, la dentadura, la muchacha está desproporcionada, la boca. Así no va, o sea, no creo que este haya sido tal cual, pues sí, la boca de la muchacha o que estuviera así tal cual. El cabello le sale muy bien a Rafita. Es experto tal vez en sí, en, ¿cómo les diré? En dibujar cosas un poquito más bruscas, más gruesas, como les el cabello. Cuando son facciones, se le dificulta. Aquí, por ejemplo, en esta que es a Grafito, pasan desapercibidos muchos detalles, porque pues digamos que las sombras al final del día son unas, que es en color oscuro. No hay mucho para dónde hacer. Vean nada más, ay Dios mío, este es de Janet. Este es de Janet, vean los ojos, lo que les digo. Estos son de sus primeros dibujos, ¿eh? Si se fijan, prácticamente es lo mismo. ¿Con cuál es la diferencia? Bueno, que en ese entonces no le ponía a sus ojos el brillito, aquí como está en este dibujito que tiene sus, pues un espacio blanco ahí en el iris del ojo, que es el que le da vida, el que hace que la mirada sea un poco más expresiva, más vívida que a lo mejor así como el dibujo que acabamos de ver. En ese entonces no lo hacía, eso se lo enseñó, supongo, Rafita con la genito bebé. Y ella bien orgullosa, ¿no? Pues miren, esto es lo que yo sé hacer. Pues sí, claro, un dibujo tal cual así, y eso que tiene errores, ¿eh? Pero un dibujo en general es muchísimo más fácil de hacer, de dibujar, de calcar incluso, que un dibujo semi-realista o realista. Realmente no tiene tantos matices, no tiene tantas tonalidades, no tiene incluso sombras, que es lo que lo podría hacer todavía un poquito más difícil. Ahora, en este sentido, bueno, ve la luz que le puso en los ojos. Tiene luz por todos lados. No sé si está virola la monita ahí, o qué le pasó, o si así era, no sé, pero, pues es que, híjole, es lo que les digo, Janet no tiene, pero ni el más mínimo gusto por centrarse en los detalles. Muchas veces ese detallito final es el que hace que, wow, sí, aplausos, te luciste, claro que me encantó. Janet, lo voy a hacer porque no me queda de otra. Vean, por favor. Ay, Dios mío. Y bien orgullosa, ¿no? Este lo hice yo. Incluso decía, esto es de mi autoría. Aquí en la parte superior les estoy dejando el dibujo original. Vean, es prácticamente lo mismo. Bueno, uno más hechecito, mejor hechecito que el otro, pero incluso en la araña, bueno, hasta los puntitos, los tres puntitos en la pancita se los copió. No da crédito de quién, porque sí, claro que se vale hacer copias, claro, siempre y cuando des los créditos correspondientes, o sea, des el crédito a quien realmente lo hizo. Sin embargo, como les digo, Janet decía, no, pues este lo hice yo, esto de mi autoría, esto es original. Pues, ¿dónde está el original? Les estoy mostrando así, detalle a detalle, que es la misma Janet, que se puede copiar, como les digo, pues sí, aplica. También hay este otro recurso que es una referencia. Bueno, tomar un dibujo, basarte en él para hacer un dibujo, una imagen, un gráfico, lo que quieran, o sea, basado de una imagen, y transformarla, o sea, bueno, ok, voy a dibujar una araña en una boca, pero pues en lugar de que sea, no sé, por ejemplo, esta araña que no sé si sea violinista, pues bueno, yo voy a hacer, pues no sé, una tarántula, o voy a hacer de a Lucas de Spider. Ahí en YouTube hay unos clips que se llama así, Lucas de Spider, es como una mini tarantulita. O en lugar de que sea la araña como tal, pues voy a poner un tatuaje, voy a poner un piercing ahora en lugar de la tarántula. Eso es, bueno, te estás basando en una imagen, pero digamos que la transformas. En el caso de Janet, pues véanlo, es una vil copia y no
tiene ni la más mínima, perdón, prudencia por darle los créditos al autor original. Quería ser como es mi ex, así es mi ex. Dibujé una vez a mi ex. Lo tengo. Y no me lo quedé porque me gustó el color de los ojos. Cómo dibujé los ojos, mira. Así dibujaba yo rostros hace tiempo. Es para que se den cuenta un antes y un después. Díganme, por favor, ¿qué tiene que ver esto con esto? No, pues es que, y dice, así dibujaba antes, pues así dibujas, desproporcionado. Bueno, comenzando con el color, que por supuesto que no se le asemeja en nada, el color de los ojos, esa nariz respingona, esos labios bien delineados, bien formados. Pues es que ella había dicho que por más feíta que estuviera la persona, que ella no era cirujana plástica, que también este dibujo pues no está muy bien que digamos, pero dice, pues si así estás y punto. Entonces, pues híjole, díganme ustedes en qué se parece, tal vez en el lunar ahí debajo de la nariz, podría ser que en eso. ¿Cómo dibujaba yo? Todo disparejo, los ojos, la nariz toda larga, la boca toda asimétrica, toda la cara muy asimétrica, todo. Pero es que así sigue dibujando, un poquito menos desproporcionado, pero por supuesto que lo hace. Vean, ese es el dibujo de Frida, el dibujo que tanto chulea, el que dice que casi casi es su obra maestra. Vean el torzón de boca que le dio, parece que le hubiera dado una parálisis facial a la pobre Frida. Bueno, vean, este es el trazo, de acuerdo al ángulo en que está la cara. Vean cómo, bueno, y ella lo ha dicho muchísimas veces, hay que hacer una cruz a la altura de los ojos. Bueno, vean cómo está desproporcionado. Los ojos, pues digamos que sí están a la altura. ¿Por qué lo digo que debe estar en este ángulo y no totalmente vertical? Bueno, porque Frida tiene la cara un poco inclinada hacia el lado derecho y sobre todo está girando la cara. Por eso es que les digo, pues está en este ángulo específicamente. El oído, para empezar, si se fijan, está ligeramente más abajo. Yo le calculo como, ay, debe de estar, bueno, en el dibujo un centímetro, incluso 2 centímetros abajo. Vean, como les digo, la boca debería de quedar, aquí se los voy a agregar con una boquita más o menos como por aquí, obviamente con las sombras del lado izquierdo pues un poquito más oscuras para que dé ese nivel de profundidad. Pues vean la boca totalmente chueca, los ojos, híjole, bueno, de aquí de la boca, la mandíbula lo mismo, la barbilla, vean cómo está cargada ligeramente hacia la derecha. Vámonos con los ojos, porque híjole, de verdad que les voy a dejar aquí marcado cuál es el ojo que Janet inició, cuál fue el primeritito que hizo. Y sin temor a equivocarme, les puedo decir que es este. ¿Por qué? Bueno, vean, este es el mejor que, o sea, yo veo este así por sí solo, recorto toda la imagen y yo me quedaría con el ojo, que es el que mejor le salió. Pero si comparan ese ojito con el izquierdo, híjole, pues ya totalmente desproporcionado, virolo incluso, cero profundidad en cuanto a sombras, por eso es que el dibujo se ve raro, sí, digamos que de lejos sí da el gatazo, dice uno, pues sí, sí le quedó muy bien. Este contraste entre pintar a grafito o a lápiz, para acaso lo mismo, y a color, bueno, da, digamos, pues sí, no es común ver este tipo de dibujos y claro, como les digo, da el gatazo, pero este dibujo está mal hecho. Vean nada más el oído, la quijada, les digo, el torzón de boca que le dio, la nariz, incluso el bullucio, ¿cómo se llama? Este bigotito que sale, vean dónde le pone el nacimiento, en la fosa nasal, ¿qué es? Izquierda, la fosa nasal también una más arriba que otra, los aretes incluso, porque un arete sí se le alcanza a ver allá a lo lejos, pues de qué tamaño tiene el oído, el siguiente, en qué posición sobre todo tiene ese oído, por donde quiera que le veamos este dibujo, digamos que sí, está bien, pues para sus manitas está bien, pero no es tampoco como para que lo vaya a querer vender en 5,000 pesos, por eso no se le ha vendido, porque estoy casi segura que por este debió de haber pedido muchísimo dinero. Y pues les vuelvo a repetir, a lo lejos del gatazo, pero ya viéndolo aquí de cerquita, vean nada más la ceja, y es que es todo su conjunto, ¿eh?
De nuevo, fijen su vista en este ojo, les digo, la ceja, la iluminación, el maquillaje. Ahora vean este, es todo lo contrario y de verdad, fíjense o céntrense en lo que es la mirada, se ve mal, se ve desproporcionado. Pero bueno, seguimos. Ay, Dios mío, vean nada más. Aquí ya estos son de los actualitos, no sé. Ahí trae la firma de Janet. Lo mismo, vean por favor, en cuestión de los ojos, como... Ay, Dios mío. Y luego se enoja. Y luego se enoja que porque se los regresan, que porque no los quieren. Esto se supone que es una amiga. Y esta, pues obviamente, vean nada. Ay, Dios mío, Janet. Janet Hernández Aceves. Híjole. Vean por favor, no sé quién sea, la verdad desconozco, pero bueno, a palabras de Janet en esta imagen nos decía que pues que esta amiga la traicionó y que era su super amiga, pues no sé, no sé de quién esté hablando, pero vean cómo de nuevo los ojos muy bien hechos, porque volvemos a repetir lo mismo, un ojo, por lo menos un ojo de cada una. Sí, está muy bien hecho. El siguiente, pues no tanto, pero es lo que mejor le sale, porque volvemos a lo mismo. Es algo que ya tiene Janet en su mente, en su trazo, ya lo tiene bastante dominado. Es como, por ejemplo, cuando uno va a jugar básquetbol y practicas muchísimo el tiro de canasta ahí desde el ángulo central, y pues todas las bases están. Pero, ¿qué pasa si te cambian de posición? Si te vas a realizar un tiro de tres, pues. Evidentemente no vas a poder, igual y ni la vas a llegar, no vas a notar. Es lo mismo con Janet, ponla a dibujar, es más, pónganla a dibujar un ojo, no sé, rasgado, un ojo coreano, un ojo asiático. No lo va a poder hacer porque ella se acostumbró a eso, a realizar dibujos con los ojos así, abiertos, pelonzotes. Y bueno, miren, esta no es la excepción. Pues básicamente es el mismo tipo de ojo, lo mismo, el ojo derecho pues es el que se defiende, el ojo izquierdo pues como quiera, hombre, ahí se va. Pues volvemos a lo mismo, esta señora copiando dibujos que no le corresponden sin dar, perdón, ningún tipo de crédito. Dibujos mal hechos también, por cierto, hay que aclararlo, no sé, unas formas medias extrañas. Pero volvemos al mismo punto. Y bueno, tanto que se queja, diciendo, es que es mi contenido, soy yo, es mi voz, es mi imagen. Bueno, y yo le preguntaría, ¿por qué ella no puede dar los respectivos créditos a los dibujos que se roba, que copia y, por supuesto, que genera con ellos? Porque el hecho de, en este caso, estar mostrándolos en este directo, claro que le generó vistas. Por lo tanto, le generó, pues sí, se le redituó en pesos, en moneditas. Entonces, bueno, ahí sí debería de... Bueno, en primer lugar, ni siquiera debería estarlos mostrando, porque es el trabajo de alguien más. Y bueno, si ya lo está haciendo, si está ganando por lo menos dos pesitos de conciencia, dos pesitos de vergüenza, por lo menos darle el crédito a quien los realizó. Y bueno, pues no podía faltar la vieja confiable, el retrato de Frida Kahlo, retrato, o bueno, este dibujo que ya lo habíamos por ahí comentado, les digo, pues con la boca ahí le dio el torzón a medio dibujo. Bueno, aquí sería muy difícil decir, pues es que saben que esto sí se lo robó este dibujo, porque la realidad es que hay muchísimos dibujos de Frida Kahlo. Entonces, bueno, por ejemplo, este. Pues es una fotografía evidentemente de Frida Kahlo, la cual se basó. Entonces, bueno, así como esta, que es una imagen icónica, se podría decir, pues claro que hay muchas reinterpretaciones. Aquí en este caso, pues sí, lo más probable es que haya tomado como base, como referencia, esa fotografía para poder realizar pues este dibujo tan singular. Sin embargo, pues también trae sus detallitos. Aquí quiero pies, carajo, si tengo alas para volar. Ay, voy a hacer una pinche captura, chicas. Me amo esto. Una captura. A ver. Con mis dos Fridas. Véngase para acá, mis Friduquis. Ay, Dios mío, ya está. Ay, lo estoy doblando. Espérense.
se pasa, neta. Mejor esta aquí y esta que es como más realista. Acá es la moderna y esta la que no es moderna. Pues que conste que fue ella la que dijo que quería captura de pantalla. Así que después no vaya a andar ahí molestando que así no era. Y bueno, pues los dibujos siguieron y siguieron y siguieron. Por ahí campechaneando. Unos de Rafita, otros de ella, otros copiados, otros calcados. Pero al final del día, pues sí, presumiendo un poquito de lo que es su arte. Y ya con esto se despide, por ahí dando gracias a las personas que le donaron. Por ahí menciona a la señora Rosario vale, Morado, que en su tiempo le daba estrellitas, la compartía, Leo la seguía. Pues qué curioso, gracias, ¿no? Que hoy, año Rosario 2023, Morado, pues ya no la pueda ver ni en pintura. Gracias, Alex. Pero Ángel, pues ya eso Yolanda básicamente Rivera, fue todo. Ya con este desfile de sus dibujos, de su arte, gracias, pues básicamente termina el directo, por ahí se despide, manda bendiciones y listo, fue todo. Entonces, pues ahora sí, con este último capítulo damos por terminada la saga Una Persona, Muchas Emociones. Y bueno, para el próximo episodio, que es muy para el próximo video, que es muy probable que salga mañana, pues sí, vamos a empezar a dar pie a la contestación. Esperemos y no se enoje, porque sí, vamos a tener que utilizar muchísimos filtros, pues ya saben, para evitar esto para burlar un poquito el algoritmo sobre los derechos de autor, supongo. Entonces, pues, que conste, que yo respetaba, yo de alguna manera, pues, la ponía tal cual, pues, porque, pues, es así, Janet. Por lo visto le incomoda, entonces vamos a tenerla que disfrazar. Pues, déjenme pensar, a ver qué nombre le podríamos poner que no sea Janice o Janet. Igual y en una de esas también tiene derechos de autor. Supongo que su nombre, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí creo que ha sido todo. Recordarles, ya saben, quien quiera, guste, puede, y sobre todo, que no vaya a chempar el día de mañana, que sean reportes de corazón, cariñitos de corazón, pues ya saben, para el ser de luz, ¿por qué no? Pues ya saben, al directo incluso, si quieren estar en el directo, yo no les digo que no, pues adelante pueden hacerlo, pero pues ahí como que no queriendo se les escape uno que otro reporte, durante la transmisión, pues se los agradeceremos de sobremanera. Igualmente también, pues la página de Janet Dibujitos Bonitos, todas las que se le acumulen, porque tiene un montonal. Pues también, como les digo, para el que guste, el que quiera hacerlo, sin el día de mañana echárnoslo en cara, se lo vamos a agradecer de sobremanera. Y pues ahora sí, creo que de mi parte ha sido todo, así que pues bueno, vayan afilándose los dientes, vayan frotándose las manitas, así como las mosquitas, frotándonos las manitas porque, pues híjole, ya lo visualicé el videito y creo que les va a agradar bastante. Vamos a tocar varios temas, empezando, ¿por qué no quiero ir? O bueno, ¿por qué no fui? Ya les había comentado, en primera pues no estaba disponible. Pero también voy a dejar claro el por qué no podría ir, porque no voy a ir. Pues sí, a mí no me gusta hacer huevos al gusto, la verdad. Aquí se come en casa lo que uno prepara y yo no ando dándole por su lado ni a contentillas de la gente. Les voy a explicar por qué, porque ahora que me acuerdo, pues es que no ha sido solamente una vez la que Janet me ha querido encarar. Entre comillas, encarar, ha tenido la oportunidad, en alguna ocasión entré, de hecho hasta me corrió ahí del TikTok y terminó por suspender su directo y te pido por favor que te retires. Hubo otra ocasión donde estaba en este TikTok, discúlpenme, del muchacho que era médico, la verdad no recuerdo su nombre, que estuve ahí pidiendo la palabra, que estaba ahí Janet, y que simplemente primero me decían que sí, que sí, que sí, que me esperaba tantito, y al final nunca me dejaron. Entonces no, los
huevos no son al gusto, los huevos van revueltos, con chorizo o con machaca, pero no, no son al gusto. ¿Por qué? ¿Por qué debería de darle gusto? Como les digo, ya fueron dos ocasiones, y tampoco soy su juguete, Con Chapis Moreno lo mismo, ahí anda muy gallito primero mandándome hablar, ahí vas la tonta de Betty, a ver qué quería, y al final lo mismo, pues que no la voy a dejar subir. Entonces, ¿cómo para qué hablan? ¿Cómo para qué hablan si no van a terminar por aceptar, dialogar? Porque pues es eso, en el caso de Janet, pues yo no sé para qué me quedé ahí, porque las evidencias están ahí palpables, pero bueno, les vuelvo a repetir, ya el día de mañana, conforme vaya avanzando esta reacción, pues ya vamos a ir definiendo algunos puntos, en ese caso, que si doy la cara o no doy la cara, pues hay muchísimas personas hoy en día que dan la cara y que terminan con uno que otro detallito, que salen más embarradas que nada. Entonces, a mí, yo prefiero, la verdad, mantenerme así, saber que me conduzco, pues, lo más recto, se podría decir, posible, lo más auténtico posible, basándome en evidencia así, tal cual, la evidencia que se pueda palpar, a estar, pues, sí, dando la cara, yendo a programas, yendo a hacer mis declaraciones, si lo queremos ver de esta manera, y saber que al final del día todo es una mentira. ¿Verdad, maldosita? Entonces, bueno, no nada más ella, ¿verdad? Hay muchas personitas que, uy, no, es que yo sí doy la cara. Bueno, pues es que si a esas vamos, yo prefiero que no la den y que hablen con la verdad, a que la den y resulta que por ahí anden inventando, ¿verdad, Chapis? Entonces, pues bueno, todo eso lo vamos a ver en, pues, no un siguiente capítulo, sino una siguiente saga.